La más alta calidad en audio y video. Zorrito Palpa Producciones.
con buenas orquestas y buenas bandas en todos los lugares del Perú. Thank you.
Diosito te siga bendiciendo. Y ahí está tu orquesta interpretando estas lindas canciones. Allí está Antología del Folclor, con mucho cariño para nuestro homenajeado. Thank you.
de feliz cumpleaños, Rogelio, con la bendición de Diosito, con la bendición de nuestro Señor Padre Todopoderoso, y desde el cielo, la bendición de tus ricos padres, don Julio, de la familia Paulina, que hoy derraman sus bendiciones para toda la familia. Y con el acompañamiento musical de la orquesta Antología del Folclore, estamos ingresando. Bailando y compartiendo y acompañado de su bella esposa, la señora Lidia Campos Ramírez y toda la familia. ¡A bailarse el hecho!
ahí al compás de la orquesta. Ya viene también todo el pedido musical de Helio, porque ha llegado una bonita caravana a saludarte también el día de hoy. Con la música que te gusta, me dicen por ahí, la música al ritmo de arpa, de esta orquesta que ha traído bellas canciones, antología del folclore y los grandes maestros de la música presente en esta linda tierra. Y para nuestros hermanos de Santa Ana de Lucy, arriba Pampania, ¿dónde está gente de Pampania? A ver, levante la mano, ¿cuántos han venido? Ahí está en la mesa. ¿Y por qué no bailan? Vamos a sacar esa orejita, por favor, la Navidad, se ha dicho. Y ahora escucha.
Allí están esos versos musicales que compartimos con ellos en el día de ese santo, todos preparados con mucho cariño aquí de Radio Naita. Que una vez más abre sus puertas para la familia Pacheco Campos. Y ahí compartiendo, hablando y disfrutando de ese hermoso día, al lado de sus lindos hijos, Diana Llevaros, su amiga Tiago y la mamita Lidia Campos, no la mires, la reina de la casa. Cualquiera, porque son 50 años.
medio siglo de vida. Una fecha especial donde los hijos, junto a la regla de su vida, han preparado pues un lindo homenaje, acompañado de cada uno de tus familiares que se han dado el tiempo, ese tiempo que vale oro. Y todos ellos estamos reunidos en esta linda tarde para poder decirte lo muy importante que eres para cada uno de nosotros que estamos aquí. Lo bien digo, gracias por la consideración, por intermedio de sus familiares, y también queriendo saludar a cada uno de los asistentes, queriendo saludar a nuestros hermanos también, que seguramente están aquí presentes. Samira, por favor, nos acompañas. Tiago también, al lado de sus lindos padres. Tiago, acompáñanos, por favor, al costadito de tus hermanos, al lado de tu madrecita linda. Y siempre lo vemos de esa forma. Su atención, por favor. Hermosa familia, esta es tu familia de hoy. Esta es tu familia que te quiere mucho y hoy ha querido saludarte de esa manera. Señoras y señores, fuertes los aplausos para la familia Pacheco Campos. Estamos con ellos en esta linda celebración de los 50 años de vida de papá Elio Rodolfo Pacheco Muñoz. Las palabras de bienvenida estarán a cargo de la hija Diana Pacheco Campos. Fuertes los aplausos para ella. Querido padre, espero
de la mejor manera que pueda existir en esta vida, ya que por ser una fecha tan especial para todos tus familiares y amigos que nos acompañan en este festejo, quiero desearte un feliz cumpleaños, viejito querido. Tu presencia nos maravilla, derrochando alegría y entusiasmo en el ambiente. Nunca cambies, te quiero mucho, te amo, viejito querido. Qué bonito, y el abrazo de oso de Jefferson para papá, con mucho cariño. Samira, unas palabras para tu lindo padre, por favor. Fuertes aplausos para ella. Gracias a Dios que te dé muchos años más de vida
y para todos nuestros hijos siempre saldremos adelante con todos, en los buenos y en los malos. Elio, te quiero mucho, te deseo muchos años más de vida. Beso, dice, la gente está pidiendo beso, por favor, el primer regalo de la tarde. Señora Lidia, abrace a su esposo y un beso de 5 minutos, por favor. El cariño sincero y el aprecio muy especial. En la parte superior se está instalando ya dos hermosos conjuntos, dos hermosos barcos que también van a ser compañía para esa linda tarde de celebración. Vamos preparándonos para el brindis, por favor, nos vamos preparando para el brindis, los encargados. Quiero invitar para las palabras de bienvenida al hermano de Elio, don Javier Pacheco, por favor acompáñenos para expresarle unas palabras para nuestro hermano. ¡Fuerte los aplausos para él! Buenas tardes, amigos, paisanos, compadres, familiares, primos. Lo primero que quiero hacer en esta tarde es agradecer a Dios por darnos la oportunidad y brindarnos de compartir cumpleaños con mi hermano Elio Pacheco. Y después hacer una acotación respecto de nuestros padres. Mamá, papá, en el cielo, nos están viendo, nos están... Yo creo que nuestros padres nos están bendiciendo, hermano. Quizás nosotros estamos un poco de luto, pero ellos saben cuánto lo hemos querido y ellos saben el tiempo que le hemos querido. Por eso te digo, hermano, ante todo, por el bien de la familia y de los padres, como siempre nos han dicho, comparte con toda la familia, comparte con todos tus hermanos, con todas tus amistades. Y eso, qué bueno, qué bonito de compartir esta fiesta. Hermano, y desearte un feliz cumpleaños, aparte, agradecerte como hermano mayor por tus enseñanzas. Quizás nos inculcas a salir adelante, a crecer. Gracias por eso, hermano. Qué bueno. Me alegra de ver a tu familia unida con tus hijos. Eso me fortalece y fortalece a toda la familia. Sin más, hermano, desearte un feliz cumpleaños y sí, compartir con toda la familia. Y desearte un feliz cumpleaños, hermano. Gracias. Muchas gracias por esas palabras, Javier Pacheco. En representación también de tus padres, que desde el cielo hoy siempre les dan bendiciones, don Julio Pacheco, doña Paulina Muñoz. Quisiera invitar a alguien de la familia que quizás quiera hacer uso de la palabra, dirigirse a nuestro compañero, lo puede hacer en estos instantes. Alguien de la familia, algún familiar, algún amigo, algún allegado, quisiera dirigirse a Elio en ese día, lo puede hacer en estos instantes. Vamos a brindarle los micrófonos. Mientras tanto, también está pasando por cada uno de sus hogares y a las copas para poder realizar el brindis de honor. Si tuviéramos algún familiar que quiera hacer uso de la palabra, me parece que sí. Vamos a escuchar el cariño, siempre el aprecio de la familia. Su prima hermana, vamos a escuchar. Muy buenas tardes por cada uno de ustedes. En primer lugar, agradeciendo a Dios que hoy día es un día muy importante para ellos, con su señora y sus hijos. Felicito a él de haber tenido hijos con éxito. Que Dios le bendiga a ellos y todos nosotros también. El día de hoy compartimos una alegría que esta alegría va a durar muchísimos años de recuerdo. Muchos de nosotros vamos a decir que él sí pudo volver con sus hijos, dándonos el ejemplo que sus hijos son de menos dos. Y cada uno de sus hijos
agradeciéndole también, ¿no?, a su papá, su señor padre, su señora madre, siempre, hijitos, recordando la bondad de los padres que ellos sí lo lograron con ustedes. Le felicito de corazón, a nombre de la familia Carrera Rico, te damos muchos años más de vida y un año más de próspero. Muchísimas gracias. El abrazo y el aplauso, por favor. Muchísimas gracias por esas palabras, palabras que siempre nutren y fortalecen. Pacheco Muñoz. Bien, buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, es para agradecer a Dios Todopoderoso, a la Madre Santana y a mi patrona de campaña, Virgen de Rosario. Enseguida, es para agradecer a mis cuñados, a mis hermanos, a mis compadres, a mi ahijado, a mis amigos, amigas, vecinos y vecinas que están presentes en mi cumpleaños. Gracias por darse tiempo en un día laboral, un día martes, un día que de repente de trabajo, de labores, que por sentir o por estimar a mi persona, han tenido que suspender muchos o muchas cosas de la vida. En ese sentido, agradezco a cada uno de ustedes y les invito a disfrutar acompañándome hoy con todo lo que hemos traído para confraternizar, para bailar hasta las últimas consecuencias. La fiesta está hecha y quedan invitados a disfrutar, y muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y así son las palabras de nuestro homenajeado, querido Rodolfo Pacheco Muñoz. Y está para los demás de cine, ¿no? Pues ellos son los protagonistas para que ellos la puedan pasar de lo lindo. Ustedes los tienen que hacer bailar, lo tienen que hacer tomar, lo tienen que hacer disfrutar. Una fotografía, hoy todos tenemos pues los celulares que nos permiten también capturar ese momento. Por favor, a los encargados del brindis, a la mesa de honor, por favor, para la copa, para el cumpleañero y los familiares. Los asistentes, nos ponemos en pie, por favor, muchísimas gracias. A mi cuñado, a mi hermano, y también ha sido como mi padre, Elio Pacheco Muñoz. Hoy está cumpliendo 50 años, pero tengo la dicha, la oportunidad de compartir 30 años. Hoy es un día muy especial para usted, para tu familia y para todos los que están acompañando. Familiares, compadres, comadres, hermanas, cuñados, amigos, paisanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. También quiero agradecer a nuestra Madre Santana, a Dios, por permitirnos estar hoy día reunidos, un día especial para mi cuñado Elio Pacheco. Yo sé que hoy día es un día muy especial para él. Como ya me han antecedido a mí, hoy hemos hecho todo lo posible por estar presente para alegrar un día más de vida. Pero también quiero pedir que no sea 50 años, que sean muchos años más de vida.
hablar de Elio Pacheco, me faltaría horas, días para poder hablar. Pero Elio, una persona, un padre, que siempre ha dado para su familia, para sus hijos, para sus hermanos, para todos. La verdad, Elio, yo sé que hoy día estás contento, alegre, y esto, aquí estamos todas las personas que te queremos. Solo voy a pedir a Dios que te concede muchos años más de vida, para así estar contento tu familia, tus hijos y toda la familia que estamos presentes. Yo sé que como ser humano, como persona, siempre tenemos nuestras virtudes, también tenemos nuestros defectos. Pero yo creo que más que cualquier cosa tienes virtudes, una persona cariñosa, una persona amable, y eso van a decir todas las personas que conocen. Solamente quiero felicitar a su esposa, a sus hijos, por realizarle este día muy especial. También quiero felicitarle a todos ustedes por acompañarlos en este día especial. Quiero brindar, quisiera que me acompañen, por la felicidad, por su cumpleaños y para que se vengan muchos años más de mi cuñado Elio. Salud con cada uno de ustedes. Salud, Elio. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Disfruten ese rico néctar de la vida que estamos compartiendo el día de hoy.